Estas imágenes, registradas por el representante del colectivo Comunidad Consciente, Omar Nique, da cuenta de los efectos de los fuertes oleajes que azotan al litoral del balneario de Buenos Aires. El mar golpeó tanto que se calcula que un 15% del enrocado que protege a las viviendas ya cedió. Lo que pudimos observar en un recorrido por el enrocado aquí en Buenos Aires es que existen zonas en que han cedido, es decir, las rocas han bajado del nivel por la cual fueron instaladas. Ahora hay en zonas que también el agua ya ha podido sobrepasar esta protección y las familias muchas veces tienen que poner hasta desmontes para proteger sus viviendas. El temor que existe en esta parte de la ciudad es demasiado grande. Habrá cedido más o menos un 15%, un 10%, pero sabemos que esto es como efecto dominó, ¿no? Apenas cae una roca comienzan a caer el resto. Y no solamente por el tema de la erosión misma que ha ido cobando y las piedras van cediendo, sino por el efecto este que ha habido del fenómeno del Niño costero, en el cual la misma población tuvo que de alguna manera protegerse y algunas secciones las abrieron, ¿no? Entonces todo eso no... Por ello, y ante el inminente peligro en el que viven decenas de familias, Comunidad Consciente lanza una propuesta para que la empresa privada, principalmente del rubro de la construcción, y los municipios unan fuerzas y puedan de alguna manera reforzar el enrocado, que como sabemos, es lo único que protege a las familias de los oleajes. Entonces tenemos que iniciar una campaña en los cuales ellos necesitan protegerse y apelar a todas las canteras que quieran ayudarnos y a los que municipalidades o instituciones que tengan algunos volquetes, cargadores frontales, ¿para qué? Para que en lugar de echar basura, tener ese material de las canteras, piedras, arena gruesa y echarlo al mar. La propuesta está sobre la mesa. Son decenas de familias que viven a pocos metros del mar, que poco a poco viene ganando más terreno y pone en peligro sus casas.